Esta película es una declaración de amor a Monsieur Hublot, un soltero que en la soledad de su vida se dedica a planificar meticulosamente su día a día. Es un mundo en el que todo funciona a vapor, donde todas las cosas son mecánicas, no existe nada orgánico, todo es de metal, de cuero. El desafío era, pues, introducir en ese universo un poco de vida. Monsieur Hublot es la primera obra que dirige Alexandre Spigares. El luxemburgués vive en Múnich. En la computadora transforma dibujos en imágenes animadas. Ha realizado ya la animación para grandes producciones internacionales como Happy Feet 2, para la serie de televisión La Guerra de los Clones y para la película de acción de Hollywood Iron Man 3. Todo ese mundo me atrajo desde el principio. Aún no conocía a Monsieur Hublot, ya que este personaje aún no estaba bien definido cuando yo entré a formar parte del proyecto. Por tanto, no fue el carácter del personaje lo que me atrajo de inmediato, sino el mundo en el que se desarrolla la historia. Ese mundo fue creado aquí, en la empresa Child Productions, en Luxemburgo. La pequeña productora fundada en 2007 está especializada en animaciones 3D como esta. Actualmente están trabajando en la animación de Wilfred, un alien que por error del programa de computación es enviado a la Tierra. También desarrollan la animación de Douce Nuit, Dulce Noche, las fantásticas aventuras de un ratoncito. Pero hasta ahora la mayor y más exitosa producción de Lagavitz ha sido Monsieur Hublot. La idea de Monsieur Hublot surgió tras un encuentro con el escultor belga Stéphane Alieu. Las figuras que ha creado él me fascinaron, así que me dieron muchas ganas de animarlas. Fue el comienzo de esta aventura. Una aventura que dura 3 años y en la que participan 50 personas. En la producción de un film de animación, todo comienza con los dibujos. Le sigue la animación de cada objeto. Así se crea una imagen tridimensional. Finalmente, los elementos animados se integran en una imagen. La animación significa dar vida a objetos y personas. Hay que hacer como si los personajes animados fueran actores de verdad. Hay que olvidar que son meros dibujos animados. Hay que dotar de sentimientos a esa masa sin vida y crear la impresión de que estuvieran vivos. La vida llega también al entorno cotidiano del solitario Monsieur Hublot en la forma de un simpático perrito. Un encuentro providencial que lo cambia todo. Pero el film de 11 minutos no fue solo un reto técnico. Teníamos un presupuesto de 250.000 euros. Y eso es la cuarta, la quinta, la décima parte de lo que habríamos necesitado para hacer esta película bajo condiciones óptimas. Hacerla fue una lucha diaria. Y el esfuerzo ha merecido la pena. Monsieur Hublot les ha valido a Logan Witz y Alexandre Spigares un Oscar en la categoría Mejor Cortometraje Animado. Cuando nos llamaron, me levanté mecánicamente. Es posible que mi Hublot interior se despertara. Luego me dirigí también mecánicamente al escenario. Recogí el Oscar, dejé que Loro hablara, miré el reloj al fondo, el reloj que va marcando 45 segundos. Y cuando acabó el tiempo, consideré que era el momento de irnos del escenario. La película se exhibe en el Festival Internacional de Cine Animado de Stuttgart. Monsieur Hublot, la historia de un solitario que en 11 minutos se transforma gracias a un perro que gana espacio en su vida.